Bueno, pues tenemos ahora unos invitados especiales en donde nos van a hablar de un tema muy importante. Nos está acompañando Gabriel Ramírez y también Irene Rodríguez, quien trabaja en Consolidate Credit en Canadá. Y bueno, pues ellos nos van a explicar qué es lo que hay que hacer para cuando uno tiene muchas deudas poderlas unificar, o mejor de ello, cómo es que no hay que llegar a tener las deudas. Cuando habla una persona de inmigración, hablamos también de préstamos, de facilidades de créditos, que sabemos muy bien que es por el interés de las instituciones financieras, pero vamos a hablar ahora por el interés de usted. Así es que bueno, comencemos con Gabriel. Gabriel, cuéntanos, ¿cómo es que surge la situación de que varios emigrantes y latinos en particular, pues comienzan a endeudarse? Sí, o sea, en verdad yo diría que las deudas no discriminan. En verdad puede ser varias razones. Puede ser un desempleo, puede ser una reducción de los ingresos, hay veces son crisis familiares. En verdad la deuda, o sea, no hay una razón específica que se puede dar. Esa es parte de hacer una consulta, hablar sobre el tema, ver qué es lo que pasó, cuáles son las causas que requieren buscar una solución. Y en verdad uno se puede endeudar por varias razones. Entonces yo no diría que hay una razón más que otro, más importante que el otro. Surgieron varias cosas que pueden causar una persona en endeudarse. Bien, y esto es ahora sí que estos tipos de consultas son a veces temas espinosos, ¿verdad? Son temas de inconfortables a veces, es como una consulta de un problema familiar. Entonces, aquí tenemos que hablar claramente con ustedes para que nos puedan ayudar. Y entonces, dinos en este caso, Irene Rodríguez, ¿cómo es que las personas podrían ir evitando caer en esta situación? Sí, yo creo que lo más importante aquí es tratar de prevenir. Sabes, muchas veces cuando los clientes buscan ayuda, se esperan hasta el último minuto. Y lastimosamente eso no ayuda en la situación. Creo que si, sabes, vamos a ir buscando ayuda cuando vemos lo que está pasando, ¿no? Cuando vemos que la compañía está bajando en la cantidad de servicios, cuando vemos que compañeros están siendo despedidos, cuando vemos que la esposa o la pareja se quedó sin trabajo o están esperando un bebé. Yo creo que, sabes, la idea es tratar de adelantarnos a los hechos y tratar de buscar ayuda antes de que entremos en actividades de collections o estemos ya en un endeudado de 40, 50 mil dólares y se hace todo más fácil, ¿no? Prevenir. Y bueno, pues muchas ocasiones cuando uno llega aquí a Canadá, pues uno tiene la necesidad de utilizar esos créditos. Y ahí viene lo que ustedes mencionan, la educación, ¿verdad? Y ustedes hacen esa misión. Cuéntenos ahora sí de Consolidate Credit, ¿qué hace? ¿Cuál es la misión que ustedes tienen para ayudar a los latinos? ¿En qué consiste? Bueno, yo diría, nuestra misión es ayudar a todos los canadienses, los latinos y no solo la gente de habla hispana, sino todos los canadienses en general. Pero como filosofía, nuestro objetivo principal es educación financiera personal y proveer herramientas que pueden ayudar a salir de deudas. Claro, necesitamos cierta información sobre una situación personal, hacer una consulta que nos permita hacer una evaluación y hacer las recomendaciones más apropiadas. Y podemos hablar un poco más de ese proceso de la consulta, pero en general yo diría la filosofía es educar y ayudar y proveer herramientas para ayudar a la gente a salir de deudas. Yo recuerdo que cuando llegué a Canadá ya hace muchos años, me dijo un vecino, oye Jesús, ¿cuántas deudas tienes? Pues yo le dije, pues creo que debo, no sé, $500 de mi tarjeta de crédito, porque era cuando llegué me daban $500. Él me dijo, Jesús, estás rico. Digo, ¿rico? No, yo no tengo mucha plata. Pero dice, lo que pasa es que yo a la misma edad que tú tienes, yo ya tengo una deuda de más de $70,000. Mismo si yo no tenía un buen empleo, mismo si yo no estaba al mismo nivel que un canadiense, pues él me decía que yo estaba rico. Y después comprendí que efectivamente. Entonces,
Cuéntanos, Irene Rodríguez, ¿qué es lo que hay que evitar para caer en esa situación que a veces se vuelve una espiral, un lugar sin salida, para no evi para evitar esa situación de endeudamiento en Canadá, que es muy fácil hacerlo? Sí, creo que también en eso ayuda que hay muy poca información en español para nuestra comunidad. Muchas veces llegamos aquí al país sin el saber el idioma y se nos ofrece, se nos abre un mundo de en las finanzas aquí que le ofrecen tarjetas de crédito a todo el mundo, sin importar si tienen el social o su estatus aquí legal aquí en Canadá, ¿no? Y creo que el hecho de que Consolidated Credit esté tomando eso en consideración y que tengamos ahora gentes que hablen en español, que te van a explicar el proceso de principio a fin en tu idioma, ayuda a saber la información. Nuestra página web tenemos mucha información en español, que los van a ayudar a prevenir eso. Cuando me preguntas algunas ideas, como te dije anteriormente, prevenir, hacer un presupuesto, por ejemplo, creo que es una de las maneras más fáciles de hacer un presupuesto, basado en los gastos que son modificables y los que no. Tu pago de tu auto siempre va a ser el mismo. El pago de la renta o el mortgage, la mayoría de las veces se queda igual por años, ¿no? Pero hay secciones en nuestro presupuesto que podemos cambiar. Por ejemplo, la comida, la ropa, lo que gastamos en gastos generales, regalos, las cosas de comer afuera, cuántas salidas hacemos al mes. Eso ayuda, ¿no? Tratar de ver dónde se pueden ahorrar. Hay también maneras, por ejemplo, de hablar con compañías, como te dije, como Consolidated Credit, antes de que las deudas se vuelva ahogante para uno. Con nosotros, como les dijo Gabriela anteriormente, la idea de este programa es tratar de ayudarlos a no llegar a una bancarrota. Entonces, ofrecemos diferentes servicios dependiendo de la situación de cada persona y uno de ellos es la consolidación de deudas. Se hace un estudio basado en la situación personal de cada persona y se maneja con sus acreedores para tratar de bajarle o quizás a veces eliminarle el interés de sus tarjetas. Entonces, tomar esos pasos previos a sería una de las mejores ideas que podríamos hacer. Muy bien, es algo así como, como decir entre lo que necesito y lo que quiero. Muchas veces compramos cosas que queremos, pero no precisamente que necesitamos. Y a veces las compramos con tarjetas de crédito, pensando que lo pago luego. Y sabes, o sea, como en los intereses aquí están entre un 19 y un 21%. Entonces, algo que compres hoy en $500, realmente si haces pagando los pagos mínimos, puedes tardar años en pagar esos $500 en vez de utilizar nuestra tarjeta de débito para hacer esos pequeños gastos. De nuevo, manteniéndonos en nuestro presupuesto. Sí, y Jesús, también quería comentarle, o sea, Irene tiene toda la razón, lo más importante, Jesús, es un presupuesto. Vamos a comenzar con eso, tener una buena idea de cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos y tratar de mantenerse más o menos con ese plan. Mucha gente que nos llama ni siquiera ha hecho un presupuesto en su vida. No saben, te pueden tener aunque de 500 a 70 mil a 100 mil y más y ni siquiera han hecho un presupuesto para saber bien cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos, qué es lo que tiene al final del mes. Eso es muy importante. Teniendo eso, uno muchas veces puede más o menos controlar y puede tener una idea de cómo evitar endeudarse, pero ahora, aunque hemos dicho eso, quiero estar totalmente claro que la deuda no discrimina y no simplemente es una falta de un presupuesto o falta de educación financiera. Hay crisis, hay cosas que pasan en la vida que están fuera del control de ciertas personas, ¿verdad? Entonces, en verdad no es algo que yo diría, hay cosas que sí se pueden hacer para prevenir como un buen presupuesto, mantenerse, no gastar en como dijiste, esas cosas que las necesidades mientras que los deseos. Totalmente de acuerdo, eso es lo más importante, comenzar por ahí. Pero también tenemos que estar bien claros que hay veces son cosas que están fuera de nuestro control. Una crisis familiar, puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser, hay muchas, muchas razones. Entonces, como a mí me gusta, o sea, yo siempre digo, las deudas no discriminan.
¿verdad? Entonces, lo más importante es comenzar con el presupuesto, pero no sentirse mal. Aunque uno se endeuda y no importa el monto, es llamar, consultar y hablar con un buen consejero para que le guíen y le expliquen cuáles son las mejores opciones. Gabriel, bueno, entrando ya en materia, a lo mejor algunas personas que nos están escuchando, ellos aún no saben qué sucede si uno se endeuda mucho. Lo que sí saben es que a lo mejor las tarjetas de crédito aquí comen por los intereses, son diferentes a algunos sistemas crediticios en América Latina, pero la situación es saber qué sucede cuando, o qué pasa, alguien que no ha pasado por esa situación, que lo está escuchando, que dice, bueno, lo único que sé es que tengo que pagar y pagar y pagar, y después un día me van a comenzar a llamar y a corretear que pague más. ¿Cuál es el proceso que normalmente sigue alguien que se va endeudando y hasta dónde puede llegar? ¿Cuáles son las consecuencias de ello? Y sobre todo, ¿cómo hay que evitarlo? Bueno, primero que todo yo diría, usar las tarjetas, o sea, crédito es muy importante y tampoco hay que pensar que usar las tarjetas es algo malo, todo lo contrario, es usarlos, pero usarlos de una forma que se va a ir mejorando la historia crediticia, ¿verdad? Y tener ese control. Entonces, primero que todo, lo más importante es, y especialmente los nuevos inmigrantes, los que llegan a Canadá nuevamente, es comenzar con una tarjeta de crédito. Muchas veces sería una tarjeta de crédito asegurada, donde usted pone el dinero, el depósito, y ya le dan una visa, y uno puede controlar. Normalmente eso comienza en pequeño, como dijiste al comienzo, Jesús, algo de $500, de $1,000, y usarlo, pero con buenos hábitos, ¿verdad? Eso es usarlo y pagarlo, si se puede, por completo, antes de que se acabe el mes, para ahorrar los intereses, y también, aunque uno, cuando ya le van incrementando el balance, ¿verdad? Y ya entonces uno puede comenzar a prestar más y más. Ahí hay que estar muy cautivo. Uno tiene que usarlo, tratar de no usarlo al máximo, normalmente entre un 30 y un 50% del límite, si vas a tener un balance, y pagar todos los meses a tiempo. O sea, es bueno tener tarjeta de crédito, es bueno crear una historia crediticia. Se necesita, especialmente en un país como Canadá. Pero donde se vuelve un problema es cuando uno no tiene ese control, donde uno no, como le dije antes, o no tiene un presupuesto, usa las tarjetas de crédito y no se da cuenta de cuánto le va a tomar pagar eso de vuelta, ¿verdad? Y cuánto tiempo con los intereses. Y cuando uno comienza, tiene que pagar un crédito ya para la leche, para el pan, para todo eso, si hay un riesgo que realmente hay un riesgo. Esos son ya señales, mejor dicho, de que hay un problema, ¿verdad? Cuando ya necesitas las tarjetas para alcanzar los gastos principales, un señal de que hay un problema. Cuando ya comienzas a perder un pago, te comienzan a llamar, otro señal. Ya eso es que hay que ver cuáles son las opciones para ayudar en ese caso. Ahí ya se tiene que explorar programas específicos que le pueden ayudar con eso. ¿Tú dirías que en qué momento hay que llamar a personas, consultores como ustedes, que dicen es la señal que hay que llamar? ¿En qué momento dirías es la señal de buscar un apoyo, una ayuda? Buena pregunta, Jesús. Sería, bueno, hay varias diferentes señales, pero yo diría primero que todo sería si estás haciendo los pagos todos los meses, pagos mínimos, no puedes pagar más del mínimo, ¿verdad? Y si al final de la quincena, cuando llega el cheque, estás bien, bien apretado y sientes que el cheque se va simplemente a pagar los pagos mínimos y las necesidades. Un señal de que hay un problema. Hay que ver cómo se mejora esa situación. Y señales más obvios, como explicaste, cuando ya comienzas a usar las tarjetas de crédito para pagar gastos básicos como la leche, como, ¿me entiende?, para facilitar la renta. Hay muchas, muchas cosas que pueden comenzar. Y lo más obvio, cuando ya uno comienza a perder sueño, no sabe cómo va a ser el pago, ya comienzan las llamadas. En ese caso ya es totalmente obvio, hay un problema y hay que buscar soluciones. Quien no va a hacer ese caso omiso, esas señales, quien no va a ver ese problema, porque a veces tenemos un pensamiento mágico, ¿verdad? En la cual, bueno, va a pasar algo, se arreglará, máximo estando en un país en la cual hay una red social, en la que de alguna manera, bueno, pues hay una red de apoyo financiero, a lo mejor de urgencia, a lo mejor va a haber algo que me pueda ayudar. Entonces, esa situación que esa persona no lo ve como algo inminente, como un problema, ¿qué le va a pasar más adelante?
Sí, bueno, como te habíamos dicho anteriormente, cada caso es totalmente diferente, ¿no? Entonces, cuando ya el presupuesto no es suficiente, cuando la consolidación de deudas no es suficiente, se estudian otras opciones, como son, por ejemplo, una propuesta al consumidor o una ¿Qué es bancarrota. una propuesta del consumidor? Explícanos eso, Irene. Con una propuesta al consumidor se negocia la deuda. Como te explicamos anteriormente, con la consolidación negociamos son los intereses. Así se hace la reducción del pago entre un 30 y un 50% del pago mensual. Todo se pone en un solo pago mensual y es más fácil para el cliente hacer su presupuesto basado en eso. Con la propuesta al consumidor se negocia la deuda. Entonces el cliente nada más paga una porción de su deuda. Por lo tanto, sus pagos mensuales son un poco más reducidos, pero tiene un impacto más grande en su crédito. Y bueno, ya obviamente la última opción sería ya una bancarrota, lo cual tiene mucho, mucho más impacto en su historial crediticio. ¿Y la bancarrota en qué consiste? ¿En qué es la opción de bancarrota? ¿En qué consiste? En la bancarrota ya es un proceso legal, tiene un impacto, como te dije, mayor de la primera vez 7 años, puede durar 14, en fin, muchos más años ¿14 años en de el qué, historial. perdón? ¿14 años de...? Impactando negativa, se hace una anotación en la, hay dos compañías aquí en Canadá que dirigen los créditos, más que todo TransUnion y Equifax. Son las dos compañías que reportan los créditos, ¿no? De todo canadiense. Entonces, cuando se hace una bancarrota, como les dije anteriormente, es un proceso legal y se queda impactado negativamente el crédito de la persona por un periodo de 7 o más años. O sea que no puede tener Entonces, ya ningún tipo de crédito en ese periodo. sí, se le hace ya más complicado y es como te dije, por ser un proceso legal, pues los costos son altos para hacerlo. Pero luego la deuda se le perdona. Es por eso por lo cual se impacta tanto el crédito, porque la deuda no se paga. Sin embargo, hay abogados involucrados de cada parte, entonces es más costoso. Ok, muy bien. Bueno, y en el caso de que hay que ir con ustedes, de que ir a preguntar o apoyarse, si alguien dice, bueno, ya exactamente estoy ahí, yo comienzo a preocuparme cómo voy a pagar, le pregunto a mi esposa qué vamos a hacer, comenzamos a estar utilizando tarjetas de crédito. ¿Cómo hay que contactarlos ustedes? ¿Cómo es ese servicio? ¿Cuál es el proceso de apoyo que ustedes dan? ¿Cuánto cobran? ¿Cómo ustedes van a tener ese servicio de consolidación de crédito? Bueno, yo diría eso. Primero que todo, lo más importante, o sea, una organización como nosotros somos una agencia sin fines de lucro y, como le dije, nuestro objetivo principal es educación financiera y proveer herramientas que puedan ayudar a la gente a salir de deudas. Y entonces ahí comenzamos a hablar de los diferentes programas y servicios, ¿verdad? Entonces, lo más importante, es que, y una buena agencia con reputación nunca le va a cobrar por una consulta. La consulta es totalmente gratis, no hay ningún tipo de costo. No importa que si no hay un servicio o un programa que usted decida, o sea, la consulta es totalmente gratis. Eso es muy importante saberlo. Ahora, digamos que en ese caso, Jesús, uno comienza a pensar, bueno, aquí están las señales, necesito ayuda, ¿qué hago? Primero lo que uno haría es o ver el website, aplicar online o simplemente llamar y hablar con un consejero. Como le dije, esa consulta va a ser totalmente gratis. Ahora, el consejero va a hacer un análisis, un presupuesto, y vamos a ver ya basado en esa consulta cuáles son los programas o cuál servicio le conviene al cliente, ¿verdad? Y claro, dependiendo de cuál programa, entonces hay diferentes tipos de costo, ¿verdad? Ahora, un programa de manejo de deuda normalmente es lo más económico,
es un programa voluntario, es apoyado por los acreedores. Los acreedores, como es un programa voluntario y apoyan a un programa así, entonces muchas veces los costos al cliente va a ser muy mínimo. O sea, uno puede pagar una membresía y va a ser entre 0 a $59 basado en el pago mensual y especialmente considerando lo que uno va a ahorrar en los intereses, en verdad es muy poco, ¿verdad? Entonces, esa es una opción. Ahora, digamos que ese programa uno no califica o no le conviene o no puede hacer esos pagos. Entonces exploramos otras opciones como lo que hablamos, lo que sería un consumer proposal, ¿verdad? O una bancarrota. Y eso también depende de cada cliente. Hay procesos legales que hay que analizar y hay que ver. Depende de los ingresos, depende de si uno tiene casa, si uno tiene carro. Y ya cuando se hace ese análisis, uno puede dar detalles de basado en esta persona y esta deuda que ellos tienen, cuánto le va a costar, ¿verdad? Entonces, cada programa, cada servicio es diferente. Entonces, lo más importante es primero hacer una consulta, saber que eso es totalmente gratis, educarse, saber cuáles son las opciones que uno tiene en la mesa y ahí entonces tomar una decisión. Bien, es excelente saber que hay opciones como para antes de llegar al final en la cual a veces ya no hay vuelta atrás y que hay graves consecuencias. Pero también sucede que hay deudas que uno va a adquirir sin ser uno el culpable, porque hay pérdida de datos, robo de identidad, que es muy frecuente y que se da bastante al día de hoy con la cuestión de la información electrónica, datos que se comparten por todos lados, y a veces uno sin darse cuenta da una información confidencial a cualquier persona. Entonces, ¿qué pasa si yo pierdo yo el control de la deuda que no fui yo? ¿Qué mecanismos tienen las personas en ese tipo de situaciones? De nuevo, creo que lo importante es prevenir esa información. Entonces, las tarjetas de crédito, si no las vas a utilizar diariamente, no hay que necesidad de tenerlas siempre en la cartera. No hay necesidad si estás haciendo unas compras que sabes que vas a utilizar tu propio dinero. Si las tienes en tu cartera, siempre mantener cercana tu cartera a ti para que nadie pueda accesar a ella y obtener o copiar tu tarjeta de crédito. Cuando estamos en una tienda, muchas veces nos piden la tarjeta. Siempre fijarnos qué están haciendo con nuestras tarjetas para que no la pasen más de una vez o no copien los datos de la tarjeta. Ahorita es muy común hacer compras por teléfono o en las páginas web, ¿no? Entonces, si es por teléfono, asegurarnos que nosotros somos los que estamos iniciando la llamada y que el número es un número que se pueda corroborar que le pertenece a esa compañía. Si lo estás haciendo online, asegurarte que todas las líneas que estás llenando tengan lleno. Y si no, tu información no califica porque X o Y no es tu opción, poner NA o no aplica algo, llenar algo para no dejar ningún campo libre, así no puedan poner información en esos campos. Y de nuevo, estar al tanto de tus cuentas, ¿no? De verificar a diario o por lo menos semanalmente tus cuentas bancarias, cada vez que llegue el estado de cuenta, asegurarnos que todas las compras que están allí realmente nos acordamos y si vemos algo, actuar en ese momento y no esperar a que se ponga más grande la deuda, ¿no? Llamar a las tarjetas de crédito, reportar los fraudes, llamar a Equifax o a TransUnion, que como te dije anteriormente son las dos compañías que se encargan de los créditos, para reportar fraudes si vemos eso. Bien, pues muy buenos consejos que nos das, Irma, porque efectivamente ahorita estoy pasando la lista que me estás diciendo y cuántas veces yo he dejado mi tarjeta y no sé si realmente qué momento la pasaron, qué le pusieron. He llenado formularios en el aeropuerto corriendo y a veces no me doy cuenta si completo la información. Y algo importante, si alguien me está llamando, pues no dar datos, a no ser que yo sea el que esté llamando. Bien, tendremos en cuenta esos tips que nos estás dando, Irma, que son muy importantes. Y ¿qué nos quieren ahora decirnos en cuanto a la comunidad latina que pues, estaría interesada en obtener sus servicios? ¿Cómo pueden contactarlos a ustedes y qué esperarían en cuanto a apoyo de consolidación financiera?
Bueno, lo primero que pueden hacer es ir a nuestro website, consolidatedcredit.ca. También eso está traducido en español. Entonces, uno puede leer toda la información en español. Hay una comunidad muy grande de latinos aquí en Canadá y nosotros sentimos que es muy importante proveer esos servicios de habla hispana y hacerlo en el idioma que uno se siente cómodo. Entonces, también tenemos consejeros como Irene, como yo, que podemos hacer las consultas. Entonces, lo primero es ir al website, pueden leer su información, leerlo en español. Tenemos español, francés e inglés. Y bueno, lo segundo sería llamar, hacer una consulta, hablar con un consejero, ¿verdad? Y después podemos pasar los datos, números de teléfonos, pero, o sea, simplemente revisar la información, hablar con un consejero y tomar el siguiente paso. Muy bien. Por cierto que consolidatedcredit.ca es como consolidated, ¿verdad? En español, credit.ca. Ahí usted podrá tener mayor información y apoyo para que si usted llega a sentirse que le llega el agua hasta el cuello y no sabe qué hacer, puede usted consultarlos para que sea Gabriel, Irene u otros especialistas consultores le puedan ayudar. Y sobre todo, pues bueno, yo creo que podríamos llegar a que los latinos que se encuentran aquí en Canadá, efectivamente, pues aquí según algunas cifras que tenemos, que ya estamos llegando casi al 500,000, ¿verdad?, de latinos acá en Canadá y que la mayoría de esos latinos pues son de México, de Colombia, de El Salvador, de Perú, de Chile y de Argentina. Y la mayoría de estos latinos, su grupo, pues van a estar principalmente en dos provincias, que es en la provincia de Ontario y en la provincia de Quebec. Y bien, pues algún otro comentario que quieran decirnos, Gabriel e Irene, como para poder ayudar. Ya quedó claro que lo importante es la prevención, lo importante es la educación. Y pues yo me quedo con una palabra que a veces yo mismo fallo, que son los hábitos. A veces yo no reviso por meses mis tarjetas de crédito, ya me di cuenta que hay que checarlas, aunque sé que ya pagué y no tengo deuda, pues quién sabe si alguien me metió gol y yo aquí tranquilito sin saber nada. Esos hábitos de verificar, esos hábitos de estar pendiente en los pagos son importantes porque a veces uno lo deja a segundo término cuando uno se pasa las horas, los días, los años trabajando para hacer pagos y pues bueno, valdría la pena dedicarle un tiempo a organizar sus propias finanzas, de sentarnos a ver cuánto es lo que estoy gastando y eso ya el simple hecho de hacer ejercicio nos dará una idea concreta por dónde hay fugas de agua, por dónde se nos está yendo y si queremos taparla, pues bueno, ponemos el remedio o le ponemos un tape y bueno, la próxima lo hago o de una vez tapamos el hoyo por definitiva que será realmente evitar una situación grave. Y esa inundación, de todas maneras, tenemos aquí a nuestros bomberos que nos van a ayudar aquí a apagar esas situaciones. Bien, pues entonces, no sé, ¿algún otro comentario que nos quieran decir a los latinos, Irene y Gabriel? Sí, yo creo que, como te dijimos, creo que la prevención es lo principal. Muchas veces, llegando aquí al país, no hablamos el idioma, así que el hecho de saber que estamos aquí, que somos hispanos, al igual que ustedes, que hablamos su idioma, que nuestra página web le ofrece información en español completamente y que tenemos inclusive panfletos que los van a ayudar con situaciones si se sientan. Yo creo que los latinos en este tipo de tema a veces sentimos temor o pena de conversar con alguien y decirle, oye, necesito ayuda. En la página web también tenemos información o panfletos que les dicen qué hacer si pierdes trabajo, qué hacer ahora en esta situación del COVID-19. Pusimos un panfleto últimamente con esa información. Cómo presupuestar fácilmente. Un divorcio o una muerte de algún familiar. O sea, la información está disponible en su idioma. Entonces, creo que el hecho de saber que estamos aquí para ustedes y prevenir, siempre prevenir. En lo peor de los casos, pues saber que hay soluciones, que no todo está perdido y que este país es de oportunidades y que ya compañías como Consolidated Credit se están dando cuenta de la importancia que tenemos los latinos aquí en Canadá y cuánto necesitamos estos servicios en el área financiera y pues aquí estamos. Muy bien, Gabriel, ¿algún comentario? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, más de casi 500,000 de gente de hablo hispano aquí en Canadá. Y bueno, también quiero agregar que aquí en Canadá nadie se va preso por las deudas. Hay opciones.
Es lo más importante, hay opciones. Y también, aunque hablamos un poquito sobre bancarrota, una propuesta, manejo de deudas y ciertas desventajas, hay que entender que uno se puede recuperar de todo, de todo. O sea, hay lo primero es conseguir una solución y después quiero que esté muy claro que hay muchas opciones para poder recuperar el crédito. O sea, no simplemente prevenir es lo ideal, pero no se preocupe. Aunque uno está en una situación difícil, es buscar la ayuda y ya cuando uno toma los pasos importantes, ¿verdad? Uno puede solucionar el problema inmediatamente y también uno se puede recuperar, uno puede volver a tener crédito. O sea, hay muchas opciones aquí en Canadá y quiero que eso esté algo muy, muy claro. Los latinos tienen que entender, no tengan miedo, ¿verdad? No tengan miedo porque uno se ha endeudado y piensa que bueno, no hay opciones, o si toma una opción, ahí significa que ya, no, significa que ya uno va preso, o ya uno nunca va a poder tener una casa o un carro, y eso es totalmente falso. Hay soluciones y uno se puede recuperar de lo que sea, hasta de una bancarrota uno se puede recuperar. Muy bueno, lo que no podemos recuperarnos es de la muerte y de pagar impuestos, pero de las deudas sí podemos recuperarnos. Es una buena noticia. Perfecto. Y bueno, pues, también hay otras opciones. El gobierno canadiense, los gobiernos provinciales ofrecen muchas herramientas educativas para poder ayudar a las personas. Asimismo, existen los consejeros financieros que hay en instituciones bancarias también, o independientes que también le van a ayudar a poder organizar sus finanzas, porque entre más organizado y preventivo estén esta situación, podrá lograrlo. Hay también seguros que le van a ayudar también a prevenir esas cuestiones extraordinarias como son las enfermedades o las muertes. Y bueno, es toda una educación que uno tiene que recibir y que es muy grande, ¿eh? Uno no tiene a lo mejor un doctorado en todas esas cuestiones de finanzas, pero uno tiene que hacer su parte. Me da mucho gusto que en las escuelas, ahora ya en algunos colegios, la educación financiera es algo importante, porque a los niños, a los jóvenes, hay que poderles ya ayudar, y en Canadá esa educación financiera ya se está dando para que no se lleguen a situaciones frustrantes en la vida, en los proyectos que uno tiene, y a la mera hora, por no tener liquidez, no podemos hacerlo por un pequeño error de hace unos años o por un descuido, a veces banal, que nos va a penalizar mucho. Así es que muchas gracias por su información, Gabriel, Irene. Así es que ya saben, cualquier cosa pueden contactarlos vía la página internet, que es consolidatedcredit.ca, y aquí tendrán el apoyo para poderles organizar las finanzas y sobre todo que puedan dormir más tranquilos. Muchas gracias. Nos estamos viendo en nuestra próxima invitación. Hasta luego. A ustedes. Gracias.